Saludos desde el Rincón del Profe Plazas. Bienvenidos a una nueva lección del curso. En esta lección vamos a usar el zumbador para hacer música. Como les decía, en esta lección vamos a hacer música usando el zumbador. Y estas son las notas que vamos a generar. Hermoso, ¿verdad? Pues bien, vamos allá. Configuremos el hardware. Hay dos métodos. El primero es haciendo uso del Arduino Uno y un cable de conversión macho de 4 pines a Grove. Entonces, conectemos nuestro cable de conversión colocando el conector Grove al buzzer y colocando el terminal pin macho rojo a más 5 voltios, el negro a tierra y el blanco lo conectaremos al pin PWM número 6. Entonces, aquí vamos. La tierra sería como acá, el 5 voltios o rojo acá, y finalmente el blanco lo conectaremos al pin 6, que es un pin PWM. El otro queda sin volante, ¿vale? Listo. Ahí quedó. Bien. Abramos nuestro IDE de Arduino. Antes de pasar a la configuración del software, tendremos que conectar primeramente este cable USB tipo B y por un lado al Arduino y por otro lado lo vamos a conectar al PC. Ahora sí, configuremos el software, pero no sin antes les recomendarles que deben mirar el tercer video de esta lista de reproducción para la configuración inicial del software. Se trata de este video de mi cuenta Grove Starter Kit para Arduino, configuración inicial del software. Bien, una vez que lo hayan visto, podrán abrir el IDE de Arduino y después de haber elegido, en nuestro caso, herramientas, placa, Arduino AVR Boards, Arduino Uno, y haber seleccionado el puerto al cual está conectada la placa, que en este caso sería el puerto COM 3, podemos entonces abrir el siguiente sketch, el cual podrán encontrar en la descripción del enlace de nuestro video. Yo aquí tengo el primero de los tres, que sería el buzzer digital. Este es. Y ahora sí, lo único que tendríamos que hacer sería simplemente cargar el programa estaba llevando a cabo primero, ¿verdad? compilación. Terminada la compilación exitosamente, pasamos a la subida. Y ahí lo tienen. ¿Lo ven? Hermoso, ¿verdad? Ese es el primer sonido que vamos a aprender a generar. ¿Vale? Es el primero. Bien. ¿Cómo se genera este sonido? Bien, empecemos por asignarle el buzzer o zumbador al pin 6. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues necesitaremos, para empezar, definir una constante llamada buzzer igual a 6. La cual debe ser antecedida por un hashtag. Ahora vamos a configuración y vamos a ajustar el buzzer como salida. ¿Cómo lo hacemos? Pues con pin mode buzzer, que es el pin 6, se configura como salida, como output. Así. Y vamos ahora a la parte principal del programa, que sería el loop. En el loop vamos a encender el buzzer. Es decir, vamos a ajustar su nivel lógico a alto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con la instrucción data write. Tenemos que entregarle dos parámetros. Uno es el pin, que en el caso nuestro está almacenado en la constante buzzer. Y el otro es el estado lógico, que como dijimos tiene que ser un 1 lógico o alto, high. Luego vamos a esperar un segundo, lo cual hacemos mediante la instrucción del IDE. Y vamos a usar como parámetro 1000, indicando pues que se trata de 1000 milisegundos. Bueno, ahora vamos a apagar el buzzer, ajustando su estado lógico a 0, abajo, al lado. Entonces escribimos simplemente digital write, esta instrucción necesita el parámetro 2, dos parámetros, el pin, que está almacenada en la constante buzzer, y el estado lógico, que como dijimos tiene que ser bajo. Y otra vez esperamos un segundo. O sea, usamos como parámetro a 1000 milisegundos. Y eso sería todo. Entonces, si hacemos clic aquí, estaremos descargando el programa después de haber sido compilado. Hubo un error de sintaxis, es define, y ahora sí. Ok, terminada la sintaxis de verificación, ya está. Ahí lo tenemos. ¿Lo ven? Bien. Esta no es la única manera de generar un tono. Esta es la manera manual. Vamos por una manera ya involucrada como una instrucción aparte dentro de la biblioteca del IDE de Arduino. Abramos el programa cuyo vínculo podrán encontrar también en la descripción del video. Se trata de Tone /piso/buzzer.py. Descarguemos el programa y, como verán, se producen 3 bipasos, cada uno con una frecuencia levemente diferente. Vamos a construir este programa paso a paso. Empezamos por asignarle al buzzer el pin 6, al igual que antes, con hashtag define. Definimos una constante llamada buzzer igual a 6. Recuerden que no, aquí no se deben colocar punto y coma al final, porque esto no es en sí una instrucción, no es en sí un comando. Bien, ahora sí, puesto que los 3 tonos se ejecutaron solo una vez, no vamos a usar el loop, sino que vamos simplemente a escribir las instrucciones respectivas, pero solamente en la configuración. Bien, déjenme decirles que la instrucción para generar un tono es precisamente tone, la cual necesita 3 parámetros. Primero, el pin al cual debe conectarse el buzzer. Segundo, la frecuencia del tono. Y por último, la duración. Teniendo eso presente, vamos entonces a generar el primero de los 3 tonos. El buzzer se encuentra conectado al pin 6, denominado de ahora en adelante buzzer, y vamos entonces a ajustar el pin 6 para que despliegue una frecuencia de 264 Hz durante 300 milisegundos. Esperamos en silencio un segundo y vamos por el segundo tono. Entonces, esta vez vamos a desplegar a través del pin 6 una frecuencia de 297 Hz durante otros 300 milisegundos. Y hacemos una pausa de 1000 milisegundos, o sea de 1 segundo nuevamente, para distinguir un tono del otro. Y por último vamos a configurar el pin 6 llamado buzzer, para que despliegue una frecuencia de unos 330 Hz durante 300 milisegundos. Y después de eso haremos una pausa de otro segundo, o sea de 1000 milisegundos. Eso debería ser suficiente, así que carguemos y escuchemos. Listo, hecho está. Hermoso, ¿verdad? Bueno, pues hasta ahora solo hemos escuchado tonos simples. Pero ¿qué tal si combinamos estos tonos para producir una melodía? Pues eso es lo que queremos hacer. Bien, una vez más les voy a dejar el link que les da acceso a este programa en la descripción del video. Se trata del programa llamado 3 Melody Buzzer. Vamos a descargar el programa. Y veamos cómo se compone. Hermoso, ¿verdad? Bien, ¿observaron que solo se ejecutó una sola vez? Bien, es importante ese dato también. Vamos ahora a deconstruir el programa para reconstruirlo paso a paso y así tener una mejor comprensión. Vamos allá. Empecemos por inicializar la frecuencia de las notas musicales. Las definiremos como constantes. Entonces, la primera será el do en la escala central. Para eso necesitamos invocar este hashtag define. Vamos a definir la nota, el do central sería simplemente, o la nota más baja sería C4, C, la nota C o do de la escala central, que es la octava número 4. Bien. Después de eso, tendríamos que definir el re. El re sería la nota D de la octava central. D4. Bueno, a continuación tendríamos la nota, tenemos que definir la nota E de la octava central. Después de eso tendríamos que definir la nota mi, que sería F de la octava central, que es la cuarta. Después de eso tendríamos que definir la fa. Veamos a ver, do, re, mi, fa, la sol. La sol, que sería la G. La G de la octava central, o sea, la cuarta. Entonces ya tenemos do, re, mi, fa, sol. Vamos por la nota la. Hashtag define nota la, que para nosotros sería la A de la octava central, que es la A4. Falta la Si, entonces sería definir la nota Si, que para nosotros sería el B. De la octava central. Y finalmente rematamos con la nota do de la octava, por encima de la octava central, que vuelve a ser C, pero de la octava de la octava 5. Bien, y ahora sí empecemos con las frecuencias. Entonces, el do del central sería para nosotros simplemente 262 hercios. Y una octava más arriba sería el doble, o sea, sería 524. En realidad son 523. Y todas las demás notas están por son intermedias. Entonces empezamos por tengo el do, el re. Entonces el re sería 294. El mi sería el 330. El fa sería el 349. El si sería el 392. El la sería el 440. Y el si, que sería, digamos, 466. Y ya tenemos entonces las frecuencias de las notas en la octava central. Ahora sí, vamos a asignar el zumbador como pin 6. También lo haremos, naturalmente, con el hashtag define buzzer como 6. Bien. Una vez que tengamos definido lo que es inicializado la frecuencia de las notas y hemos asignado el zumbador, vamos a definir un array que contenga las notas en la melodía. Ese array, ese arreglo, contendrá números enteros. Y a ese arreglo lo llamaremos melody. Bien, o por lo menos así lo llama el autor del programa, que ya saben pues dónde encontrarlo. Bien, se trata entonces de los paréntesis rectangulares de entrada izquierdo y derecho. Igual. Y necesitamos entonces abrir llaves. Bueno, la melodía constará de los siguientes de las siguientes notas. La voy a copiar aquí en el orden: do, otro do, re, perdón, este es el octava central, re, otra do, fa, vamos por un mi, Continuemos de abajo. Voy a adelantarme un poco. Así. ¿Vale? Bueno. Ahora necesitamos definir otro array. No sin antes colocar aquí el coma, porque esto sí es un comando. En este segundo arreglo necesitamos establecer cuáles serán la duración de las notas. Colocaremos 4 cuando necesitamos que la duración del arreglo sea un cuarto de segundo. O sea, una negra, una tecla negra en el teclado del piano. O usaremos 8 cuando la duración sea un octavo de segundo. O sea, una corchea. Y así sucesivamente. Por tanto, vamos a declarar una variable global. En realidad es un arreglo llamado note duration, duración de la nota, terminado en S, duraciones de la nota. Abrimos y cerramos paréntesis rectangulares, igual abrimos y cerramos llaves, y ahora sí establecemos que la duración de la primera nota será una corchea, o sea, la octava parte de un segundo. Que la duración de la segunda nota, adivinen qué, será otra corchea. Que la duración de la tercera nota será una negra. O sea, un cuarto y otro cuarto y otro cuarto, y finalmente para la primera fila será un medio. Fácil, ¿verdad? Bien. Continuaremos entonces con los siguientes números. Un octavo, un octavo, un cuarto otra vez. Es decir, vamos a repetir esto que tenemos acá. Lo vamos a repetir acá. Y a continuación tendremos o necesitaremos acá otra vez pero lo terminaremos en 4 y finalmente adicionaremos otro 4 para que en la última repetiremos las dos, la primera, ¿vale? Así de fácil y así de sencillo. ¿Cuántas notas tenemos? Bueno, tenemos 6, 12, 18, 19, 25 notas. Tenemos o necesitamos 25 notas. Elementos porque tenemos 25 notas. ¿Listo? 25 notitas. Así de fácil y así de sencillo. Bien, obviamente aquí al final también necesitaremos otro punto y coma. Ahora estamos listos para ya hemos declarado todas las variables, hemos declarado también todos los arreglos que vamos a necesitar. Vamos entonces con el setup. Puesto que la melodía se ejecutará solo una vez, entonces todas las instrucciones del programa las vamos a escribir en el setup. Bien, Lo primero que haremos será iterar sobre las notas de la melodía. Es por eso que vamos a utilizar una estructura tipo for y vamos a utilizar un contador que será una variable entera a la que llamaremos esta nota, que iterará desde 0 hasta 24. O sea, mientras sea menor que 25, incrementará el contador de 1 en 1. ¿Vale? Bien. Lo primero que haremos antes de desplegar la nota musical será calcular la duración de la nota. Bueno, como ya hemos dicho, la duración de una nota toma 1 segundo dividido por el tipo de nota, ¿vale? Por ejemplo, si es una negra, será 1000 dividido entre 4. Si es una corchea, será 1000 dividido entre 8 y así sucesivamente, ¿vale? Bien, entonces vamos a declarar una variable local entera llamada duración de la nota. Igual, como les había dicho, a 1000 milisegundos, o sea, 1 segundo, dividido entre el tipo de nota. El tipo de nota, como ya sabemos, se encuentra almacenado en este arreglo. Por lo tanto, colocaremos como denominador ese arreglo. Pero ese arreglo tiene un parámetro que es la posición de la nota. En el caso nuestro, la posición de la nota será un número entre 0 y 24. Es decir, está dada por el contador. Por lo tanto, aquí viene el contador. Bien, como toda instrucción será terminada en un punto y coma. Y ahora sí, ¿cómo vamos a generar una nota musical? Bueno, ya sabemos que hay 2 métodos. Pero vamos a usar el más sencillo para nosotros, que sería utilizar la nota tone. Recuerden ustedes que la instrucción tone tiene 3 parámetros. El primero sería el pin al cual está conectado el buzzer, pero ustedes ya lo saben. Ese pin que para nosotros es, según lo que tenemos establecido, el pin 6, ¿vale? Ese pin está almacenado en la constante buzzer. La segunda es la frecuencia, pero la frecuencia está almacenada en el arreglo melodía. Por lo tanto, el segundo parámetro será melodía. Solo que tenemos que establecer la nota. La nota está dada por la posición dentro del arreglo y está definida por el contador. Y el tercer elemento será la duración de la nota. Pero la duración de la nota ya la tenemos acá. Por lo tanto necesitamos pegar acá. Y ya está. Bien, espero no equivocarme. Ahora bien, para poder distinguir las notas, ¿sí? Para poder distinguir las notas, necesitamos establecer un tiempo mínimo entre ellas. Ese tiempo mínimo lo vamos a guardar en una variable en local entera llamada pausa entre notas. Y será igual o será proporcional a la duración de la nota. Será en un 30% mayor que la duración de la nota. Por lo tanto, vamos a multiplicar la duración de la respectiva nota por 1.30. Así de fácil. Terminamos en puntico. Bien. Entonces, vamos a colocar un retardo que tenga una duración igual a la pausa entre las notas. Y después de eso vamos a detener el buzzer. Eso lo hacemos con una instrucción llamada notón buzzer. Así de fácil. Y creo que eso sería todo. Bueno, recordemos que puesto que no es necesario repetir la melodía, el bucle estará vacío. ¿Listo? Se encontrará vacío. Así. Bien, vamos a salvar y vamos a cargar el programa. ¿Vale? Primero que nada, recordemos que debemos seleccionar la placa Arduino Uno y el puerto COM al que estemos conectados, que en nuestro caso es el puerto COM 3. Ahora sí, vamos a cargar el programa. Ahora sí, hacemos clic acá en la flechita. Terminada la compilación, empezará la subida. Titilarán estos dos LEDs. Hecho está. Y listo. Hermoso, ¿verdad? De hecho, podemos resetear el Arduino y volver a sonar. Sonó una vez la melodía y se detuvo. Así mantenemos intactos los tímpanos de nuestros oídos. Antes de continuar con el segundo método, vamos a observar las formas de onda en el buzzer, justo aquí en el pin digital, en el pin 6, que es un pin PWM. Vamos a observarlas con un analizador lógico. Para ese propósito, bueno, vamos a usar el canal 1, en donde necesitaremos utilizar, bueno, estas terminales que tenemos acá, donde la tierra es el azul, que es esta, sería la tierra, y que tiene aquí unos micro ganchos con los cuales podemos colgarnos del respectivo pin. Aquí tengo para dos canales. Voy a utilizar el canal 1, al cual está conectado este es de color violeta, y entonces lo vamos a conectar justo aquí al pin que nos conduce al buzzer. y que va o debe ir al pin 6, justo así. A continuación vamos a conectar nuestro analizador lógico a un puerto de la portátil. Y ya lo tenemos, ya ven ustedes que sonó, indicando que ya lo reconoció, ¿vale? Una vez hecho esto, entonces ya podemos cargar el primero de los 3 programas que hemos analizado hasta ahora. Abramos nuestra aplicación del analizador lógico. Y esperemos que lo reconozca. Ya está conectado. Aquí dice conectar. ¿Vale? Abramos el primero de los programas con el que vamos a trabajar. Aquí está. Y veamos, vamos a establecer los parámetros del dispositivo. Que es primero tenemos que elegir, bueno, el canal. Ya estamos aquí en el canal 1. Y segundo, tenemos que elegir la velocidad de muestreo. ¿A qué velocidad tenemos que muestrear? Bueno, abramos una calculadora, aunque para no equivocarnos tanto por lo menos. Bien, ¿y qué es lo que vamos a generar con el primer programa? Vamos a generar una onda rectangular con una duración de 1 segundo para el pulso y 1 segundo para la pausa, ¿sí? Es decir, la señal del buzzer se mantiene en alto durante 1 segundo. Entonces, aquí tenemos. Y la señal de la pausa se mantiene en bajo durante otro segundo. Entonces vamos a agregarle otro segundo. Y lo que obtenemos es que el ciclo, el periodo sería de 2 segundos. ¿Cuál sería la frecuencia a la que vamos a trabajar? Bueno, pues vamos a trabajar a una frecuencia que sería el inverso del periodo de medio hercio. Trabajamos una frecuencia de medio hercio. ¿Con qué velocidad deberíamos muestrear? Bueno, deberíamos muestrear una velocidad mínima de 5 veces esa velocidad. Multipliquemos esto por 5 y obtendríamos 2,5 hercios. Entonces, volviendo acá, la velocidad mínima es 2,5 hercios, o sea 2,5 muestras por segundo. Mínimo 2,5 muestras por segundo, pero la velocidad mínima a la que puedo mostrar aquí son 25.000 muestras por segundo. Está sobrado, así que me tocó con esta. Vamos a observar 5 periodos, es decir, cada uno de 2 segundos, por lo tanto 5 por 2, 10 segundos. La duración, vamos a hacer una captura para un tiempo predeterminado. Así que usamos la opción timer. Y el tiempo dijimos que era 5 por 2, 10 segundos. Entonces elegimos acá 10 segundos. Dejémosle la velocidad, el tamaño del buffer que trae por defecto. Y de acuerdo con esto, podríamos entonces simplemente ya cargar el programa. ¿Vale? Tendríamos que cargar el programa. Y esperar, una vez antes de que empiece a funcionar, vamos a ejecutar aquí esto, ¿ok? Entonces, carguemos el programa y cuando esté a puntito de caramelo, ejecutamos el analizador, ¿vale? Todavía está compilando. Recuerden que ya cuando suba aquí titila, ya está. Y ahora sí, echémoslo a andar antes de que suene. ¿Vale? Bueno, un problema. Houston había desconectado acá para que no nos interrumpiera el sonido. Ahora sí. Lo vamos a echar a andar. Y listo. Hermoso, ¿verdad? Bien, quitemos esto momentáneamente y analicemos los parámetros de la forma de onda. Es una onda cuadrada. Es una onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 50%, una frecuencia de 499 MHz, es decir, de 500 MHz, que sería medio hercio. Efectivamente, habíamos dicho que la frecuencia de la onda debería ser de 0,5 Hz. ¿Cuál debería ser el ciclo de trabajo? Bueno, el ciclo de trabajo lo podemos encontrar dividiendo la duración de un pulso, que es ¿cuánto? Aquí dice que la duración del pulso efectivamente es de 1 segundo. Mientras que la duración de la pausa, bueno, es también otro segundo. En la duración del ciclo, ven ustedes que dice acá que es 2 segundos. Entonces dividimos la duración del pulso entre la duración del ciclo para obtener el ciclo de trabajo. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nuestra calculadora, dividimos 1 segundo, que es la duración del pulso, entre 2 segundos, que es la duración de la pausa del ciclo completo, y lo multiplicamos por un 100 para obtener un ciclo de trabajo del 50%, tal y como lo teníamos ya establecido acá. Funciona, ¿verdad? Claro que sí. Carguemos el segundo de los 3 programas que hemos analizado. Tone Buzzer. Aquí vamos a generar 3 tonos. Un Do de 262 Hz, un Re de 294 Hz y un Mi de 330 Hz. Cada tono durará 300 milisegundos. Y entre el momento en que se empieza a generar el primer tono y el que empieza, el instante en que empieza a generarse el segundo tono, transcurren 1 segundo, 1000 milisegundos, ¿vale? Lo mismo sucede entre el segundo y el tercer tono. Bien. La frecuencia a la que tenemos que mostrear no cambia mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, si cogemos aquí la máxima de las 3 frecuencias, que es 330, y la multiplicamos por 5, podemos obtener la velocidad mínima de muestreo, 1,65 kilomuestras por segundo. La velocidad mínima con la que podemos trabajar es de 25.000 muestras por segundo, o sea, está muy por encima de la necesaria, así que nos conformaremos con eso, ¿vale? Bien, entonces vamos ahora sí a descargar el programa, y antes de que empiece a sonar, activamos aquí el play. Hecho está. Bien. Primero verifiquemos que tenemos 3 ráfagas, ¿vale? Consecuentes con los 3 tonos que hemos generado. Activemos un par de marcadores. Necesitamos un marcador entre el principio de la primera ráfaga y el otro entre el principio de la segunda ráfaga. Es decir, sería algo así como, vamos a ver desde acá, 1, y la otra sería al principio de la segunda ráfaga. Y aquí tendríamos, si estuviéramos en lo correcto, en el transiente positivo. Creo que es como ahí. Ahí diría. ¿Cuál es la distancia entre esas 2 ráfagas? O sea, ¿qué tiempo ha transcurrido? 1 segundo, o sea, 1000 milisegundos. ¿Vale? Estos 1000 milisegundos que ven acá. Entre la segunda y la tercera ráfaga deben haber transcurrido otros 1000 milisegundos. Eso lo podemos confirmar también parándonos justo acá. Y nos vamos aproximando al transiente positivo de la tercera ráfaga. ¿Listo? Ya está. Diría que estamos bien. ¿Qué tiempo ha transcurrido entre el principio de la primera y de la segunda y la tercera ráfaga? Muy sencillo. Los mismos 1000 milisegundos. O sea, lo que esperamos, ¿verdad? Bien. ¿Cuánto dura cada una de las ráfagas? Bueno, eso lo podemos confirmar poniendo este marcador justo aquí. Y esta ráfaga corresponde a la segunda, al segundo tono, y debería ser 300 milisegundos. Vamos a revisar, lo vamos a colocar acá, justo así. Y diría que esta es una buena posición. Y lo vamos a ver. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 296 milisegundos, casi los 300, ¿vale? Bien, empecemos con la primera ráfaga otra vez. Necesitamos saber cuál es la duración de un pulso, cuál es la duración de la pausa, cuál es la frecuencia, cuál es el ciclo de trabajo. Bien, la frecuencia la podemos leer directamente como 263 hercios. Son los 262 que teníamos aquí, ¿vale? Eso sí, veamos a ver, la duración de un pulso fue de 1,92 milisegundos y la duración del ciclo fue de 3,8 milisegundos. Así que revisemos solo para confirmar, para aclarar las cosas, ¿vale? Que necesitamos, pongamos esto por acá, 1,92 milisegundos, mejor dicho, con el ciclo de trabajo sería 1,92 dividido entre el periodo que es 3,8 milisegundos, 3,8 milisegundos por 100. Eso nos daría un ciclo de trabajo del 50%. Bueno, eso no es nada raro, si ya lo sabíamos, ¿verdad? Aquí dice 50%, 50.5%. Eso está bien. Ahora vamos a buscar la frecuencia, que es el inverso del periodo. Pero dijimos que el periodo era 3,8, así que vamos a colocar 0.0038 y busquemos el inverso, que nos daría 263 hercios, justo lo que medimos efectivamente acá, 263 hercios. Hermoso, ¿verdad? Abramos el tercer programa titulado Melody Buzzer y calculemos la velocidad a la que tenemos que mostrear. Bueno, buscamos de entre las frecuencias disponibles la máxima frecuencia, que como ven ustedes es 523. Bien, entonces abramos la calculadora y multipliquemos a 523 por 5, lo cual nos da 2615 muestras por segundo. Es la mínima velocidad. Pero nosotros estamos muestreando a 25.000 muestras por segundo. O sea que estamos bien por ese lado. Está por encima de la mínima requerida. Vamos a cambiar, vamos a hacer una captura en el tiempo con una duración predefinida que no van a ser 10, porque me dificulta la captura, sino 15. Vamos a capturar durante 15 segundos. ¿Vale? Entonces, ahora sí que estamos listos. Carguemos el programa. y cuando titilen estos dos LEDs sabremos que tenemos que va a empezar a sonar la melodía, ¿vale? ¿Listo? Ok. Listo. Le dimos más tiempo el que necesitábamos para poder capturar más fácilmente la secuencia. Bien, lo que podemos apreciar a simple vista, antes de meternos en camisa de 11 varas, es que se generan una cierta cantidad de tonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tonos, primero que nada. Y segundo que todo, apreciamos que el tiempo o la pausa entre tonos es variable. Aquí es una pausa muy pequeña, igual que acá, luego una pausa un poco más grande, igual que acá, luego una pausa muy grande. Y es una pausa que depende, según se aprecia, de la duración de la ráfaga, de la barra, ¿cierto? Entonces, a más gruesa la barra, mayor es la barra de color... bueno, de este color claro, a mayor la barra negra, ¿verdad? Bien, ¿por qué son 25 ráfagas? Bueno, pues porque aquí podemos apreciar que hay 6 por 4, 24 y una 25 notas, ¿verdad? Hay 25 notas, primero que nada. Y segundo que todo, nos damos cuenta que, bueno, la duración de cada nota, bueno, sabemos que depende del tipo de nota, ¿cierto? Entonces, la primera nota dura una corchea, ¿cierto? La segunda nota, otra corchea. La tercera nota, una negra. Una negra, una negra. Bien. Y es decir que la duración de las notas varía. Es por eso pues que apreciamos que el tamaño aquí de las barras claras pues varía. ¿Vale? Varía. Pero también varía, como apreciábamos, el tamaño de las barras negras. Y eso es porque... Según calculábamos acá, la pausa entre notas era proporcional a la duración de la nota, o sea, al tipo de nota. Era un 30% mayor, ¿verdad? Un 30% mayor. Entonces, hagamos un pequeño cálculo. Veamos, cojamos la primera nota, que es la nota Do de la escala central. Esa nota tiene una duración de 1/8 de segundo, ¿verdad? Aquí lo tenemos, 1/8 de 1000 milisegundos. La duración es 1000 dividido entre 8. Y eso daría 125 milisegundos. Entonces, y puesto que la duración, el espacio entre notas es igual a esos... 125 milisegundos por 1,30, veamos acá, cojamos, dividamos a 1000 milisegundos entre 8, que es una corchea, nos da 125 milisegundos la duración de la primera nota. Y si multiplicamos eso por 1,30, nos daría... la distancia entre dos notas consecutivas, entre la primera y la segunda, que serían 162,5 milisegundos. Vamos a verificar esa idea, ¿vale? Vamos a verificar esa idea. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? No, pues simplemente vamos a ampliar esta primera parte, ¿vale? Esta primera parte, y vamos a medir con un par de marcadores. Vamos a medir la distancia de la primera ráfaga, o sea, la duración de la primera nota, que como calculamos debería ser 125 milisegundos. Coloquémoslo acá, y aquí nos daría que la distancia es de 123 y pico milisegundos. Sí, 124 milisegundos. Los 125 que habíamos planteado. Y ahora, esa es la distancia, la duración de la nota. Ahora, la pausa entre notas significa la distancia entre el principio de la primera y el principio de la segunda nota, que sería como por acá, que según vimos debería ser 30% mayor, o sea 162.5 según las cuentas preliminares. Así que revisemos acá. Se me coló. Y metamos este. Diríamos que así estaría bien. ¿Qué obtenemos acá? Que la distancia, la pausa entre notas es de 162.3 milisegundos. ¿Es correcto? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces, de acuerdo con esto, pues ya tenemos los tiempos de la primera nota. Nos falta solamente la frecuencia, que como vemos es de 263 Hz. ¿Por qué? Bueno, pues porque la primera nota es un Do de la escala central que se corresponde a 262 Hz. En eso coincidimos. Pasemos a la última nota, que de acuerdo con esto debería ser un Fa de la escala central, pero el Fa de la escala central tiene una frecuencia de 349 Hz, que es lo que aquí deberíamos observar. Efectivamente, hay 347 Hz. Bien, y bueno, se espera que su duración, la duración de la última nota, sea la mitad de un segundo, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño zoom y vamos a insertar otro par de marcadores para modificar que sea la mitad de un segundo, o sea, 500 milisegundos. Revisemos. A ver, esto parece ser justo en el punto correcto. Solo nos falta hacer lo mismo con el final. Y efectivamente, son 500 milisegundos. Entonces, la duración del último pulso, como esperábamos, son 500 milisegundos. Bueno, este fue entonces el análisis en el dominio del tiempo de las señales emitidas por el Arduino Uno a través del buzzer, utilizando el método número 1. En el en lo que sigue, en el siguiente video, haremos el análisis de usando el segundo método, es decir, utilizando un Seeeduino versión 4.2 con su respectiva placa base tipo Shirt. Los espero en en este videito nuevo para poder continuar con esta apasionante serie. Hasta la vista.